volcado un camión que transporta carne, 6.000 kilos, contra el auto que está un poco más atrás, imagínense. Mirá cómo está la frenada ahí, ¿eh? Sí. Fue la maniobra, el arrastre de la carga, en realidad, que fue rozando el asfalto. Y este Chevrolet Celta que quedó totalmente detonado, esa es la palabra, está detonado el auto del choque. Completamente destrozado, bueno, algunas de las pertenencias que fueron saliendo por el aire, como esa pelota de fútbol que está allí, quedó irreconocible. Este Chevrolet Celta, no sabemos todavía quiénes son los que fueron derivados al hospital de San Isidro, si fue el conductor de este auto, me imagino que sí, o si fue, también fue el conductor del camión que quedó más allá, retirado un poco más adelante. Ahí está este Ford Cargo. Bueno, todavía están trabajando. Por suerte que es un día más tranquilo, porque hasta ahora, un día común y corriente, te digo que el embotellamiento de tráfico que tendríamos sería tremendo. Igual hay mucho movimiento. Hay micros, hay algunos autos y algunas camionetas también que están circulando por la zona. Es un lugar donde siempre hay mucho flujo de autos. Esto es mano a capital. Y también teníamos otro choque más en el centro, en Hipólito. Pero yo estoy viendo esto. Sí. A ver, y verdaderamente, o sea, lo que veo es un auto que no es un auto, es esto, que está totalmente abollado por todo. Lo que quedó de él. Exactamente. Con un impacto muy fuerte en la parte de atrás. Atrás y en el lateral. Y en el lateral, es, digamos. Y si veo el impacto en el camión, que es la parte de adelante, obviamente es, va de suyo que el camión se lo lleva por delante a este auto, ¿no? Es así, porque fíjate que si el camión tiene toda la parte de adelante destrozada, raro, porque viste, es un camión de gran porte, y el otro auto, la parte de atrás, obviamente se lo lleva por delante. Me parece que es así. Todo indica eso. Lo vamos a ver, obviamente, con los peritajes y con las cámaras de seguridad de esa autopista, ¿no?